Investigadores israelíes descubrieron restos que datan de la época del primer templo judío. Esta es la primera vez en la historia de la arqueología de Jerusalén que tales ruinas son encontradas al oeste del monte del templo, un lugar sagrado para judíos y musulmanes. Este hallazgo da más luz sobre cómo fue la vida diaria en la ciudad hace 2800 años. Las ruinas estaban sepultadas debajo de una calle construida por los romanos. Actually, this is the first time in the history of archaeology of Jerusalem that we unearthed remains of houses, of structures, of buildings from this period western of the Temple Mount, in a close distance from the Temple Mount. The pavement of the Roman Cardo, of the Roman street that was paved in the 2nd century that you are standing on, just behind me, they have preserved it, because once the Romans have laid the pavement, which are very massive slabs of stones, as you can see, once they laid them down, it has not been robbed, and they preserved everything that was underneath them. The whole wall fell at once. And this indicates that some sort of catastrophic event happened. Either it was an earthquake, or it is the destruction of the first temple at 586 BCE. Las ruinas están ubicadas a 100 metros del Muro de los Lamentos y de la Mezquita de Al-Aqsa. Todavía queda por determinarse si pertenecían a viviendas de la clase alta de entonces o a edificios gubernamentales. El primer templo fue construido por Salomón, el hijo del rey David, y destruido por los babilonios en el 586 antes de la era común.